que se hizo. Realmente, Paula, lo que se hizo en un año es muchísimo. Hay mucho trabajo profesional atrás, de muchos profesionales, trabajo muy serio, gracias a Temaiken por la colaboración. Estamos muy entusiasmados con este proyecto. Meses atrás hablé con los directivos de la Fundación en Buenos Aires y nos firmamos el compromiso de ir por más, digamos, y que esto pueda ser visitado por toda la gente. Realmente es muy lindo, está muy cerquita, no solamente de Posada, sino de toda la región. Se suma también a una ecorregión turística que se está tratando de armar un corredor que no solamente sea Iguazú, también el Campo San Juan, que estamos firmando ya con parques nacionales. Ya está firmado, pero estamos firmando la adenda para empezar ya el año que viene también a trabajar en la infraestructura del parque para que también se pueda ser visitado. Así que esto demuestra un poco el compromiso de Yaciretá en la responsabilidad ambiental, social y ambiental. Realmente creo que esto, los hechos demuestran el compromiso real que tenemos, no solamente enunciado, también es parte del compromiso que firmamos con las Naciones Unidas de adherirnos y trabajar por los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Esto claramente está en esa línea también. Así que el compromiso de Yaciretá es para ahora y para siempre. Hay un gran equipo de la EBI que está trabajando con el apoyo que está teniendo, no solamente de Yaciretá, sino también de organismos tan importantes, y creemos y creo que esto demuestra que estuvimos en el camino correcto en elegir el manejo sustentable con otras instituciones, con la universidad, con una fundación como Temaiken, lo cual nos abre el conocimiento a todos. Creo que los de la EBI también están aprendiendo muchas cosas y creo que potencia y también da un compromiso mucho más fuerte para todos. También quiero destacar el trabajo socioambiental que se está haciendo. Es una reserva casi urbana, integran tres municipios y la capacitación y la concientización de toda la población es muy importante para que cuiden, para que no tiren basura, para que sepan lo valioso que hay ahí. Cuando no conocemos lo que tenemos, es difícil que podamos cuidarlo. Así que cuanto más conozca la gente esa biodiversidad que se encontró y que la tenemos el compromiso y la obligación de cuidarlo, mejores resultados vamos a tener y más fácil va a ser el trabajo. Así que gracias también a toda la prensa, que es fundamental para difundir esto, para que todos se enteren, y pronto, porque ya empezaron las obras, la señalización ya está, Paula, ¿no? Ah, por eso, se va a avanzar y lo más importante que va a ser un circuito más para todos los que quieran visitar y va a ser un hermoso paseo recibido por profesionales que le van a explicar. Siempre me acuerdo cuando era chico, el único paseo cercano era ir al Puma, ¿se acuerdan? A ver, el zoológico, que decimos zoológico. Y era muy lindo, digamos, hoy vamos a tener Urutaú, después el Parque San Juan, bueno, ellos también están trabajando en San Ignacio. Bueno, hay que empezar a difundirlo más, hacerlos parte, hacernos dueños de esto, y seguro que va a mejorar. Así